Es un placer participar en este seminario. Usted sabe que la comunidad de adultos mayores es una comunidad que va creciendo cada vez más en nuestro país y en Latinoamérica. Se calcula que en 2025 van a llegar a ser casi 100 millones de personas los adultos mayores en Latinoamérica y el Caribe, por lo cual es importante visibilizarlos y tratar de cumplir con las normas internacionales que prevén la inclusión y no discriminación de los adultos mayores. Doctor Maximiliano Benítez, y con respecto a lo que usted estaba señalando, ¿esto también tiene que ver con mejorar los sistemas de previsión a nivel nacional? Sí, tiene que ver con todo eso, con todo lo que es inclusión, no discriminación, acceso a derechos, como al derecho a la salud, al esparcimiento, etcétera. Lógicamente que todo lo que implica inclusión, también significa eso. ¿Saben los abuelos sus derechos, doctor? ¿Tienen conocimiento o es como que se van interiorizando? Y yo creo, bueno, de a poco se van interiorizando porque como decía el vicegobernador, los derechos han estado muy invisibilizados durante mucho tiempo. Entonces ellos mismos también no han podido verlos. Ahora creo que de a poquito se van dando cuenta y todo esto, como este seminario, hace a que ellos se vayan empoderando.